Buenos días gente. Aquí estamos la mañana de hoy ya recogiendo nuestra última escrambiadita del día. Vamos a ver cómo nos va. Un frío bestial. Dormimos con las ventanas cerradas, como pueden ver, que no entra nada de viento. Pero una noche espectacular, porque uno duerme arropadito bien rico. Así que vamos a recoger la caseta. Vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Ahí va Andrés a regalarle todo lo que nos sobró nítido a esa gente que están ahí, bendito. Tienen muchos hijos y todo. Bueno, y vamos camino otra vez para Windrock, pero la parte del off-road. Ya nos fuimos del campamento, ahí nos volvemos. No acampamos más nada por este viaje, gente. Así que me detengo el lunes o el martes en Jacksonville y mando el rack para Puerto Rico con la caseta. Y guardamos el Jeep lavadito allá en la casa de Ricky y nos regresamos a Puerto Rico. Así que hoy nuestro último día de off-road. Bueno, y hoy estoy vestido gracias a Miami Jeep Team, que me regalaron esta camisa de esas de estar en la playa. Ya, se siente súper cómoda y nítida. Y hoy la ruta va a ser un nivel intermedio, un poquito más fuerte de lo normal. Vamos a ver si podemos encontrar buenos lugares para grabarlo ustedes. Y va a ser una ruta corta, porque ya a las 3 tenemos que estar fuera, ya que uno de los muchachos va a ir al aeropuerto a llevar a su esposa. Y nosotros tenemos que empezar a conducir 4 horas para Atlanta. Así que vamos a ver qué nos depara el día de hoy aquí en Windrock. Todo esto está súper fácil. Oh, yo no he puesto ni los 4x4, espérate, mira. Bueno, ya breve. Bueno, entramos a la ruta 16 aquí en Windrock. Una ruta intermedia. Tuvimos como media hora por camino así como el que ven ahora mismo para poder llegar aquí a donde estamos. Pero esta es la entrada oficial de la ruta 16. Así que vamos a ver qué encontramos por aquí para adentro. Bueno, y ese es Andrés que me quitó el G. Ni pa'l caray me dejó darle el primer obstáculo. Mis chancletas siguen guindando en el bumper trasero. Bueno, y tenemos aquí a Jaime con su mano por fuera. Eso él dice que es lo que le da la sensación de abrir la puerta y tirarse si algo fuera a pasar. Siempre y cuando se vaya a volcar para el lado del pasajero, no para el del chofer. Bueno, y mucha gente me está pidiendo que quieren narración, como lo que estoy haciendo ahora mismo. El problema es que cuando yo estoy guiando el Jeep, ¿quién narra? Yo quiero complacerlos a todos, gente, pero es que es difícil. Unos no quieren música, otros les gusta la música. Unos quieren narración, otros no dicen nada. No es fácil poder complacer a todo el mundo. Lo intentamos, gente. Leemos los comentarios y miramos lo que ustedes ponen. Así que vamos a ver. Le dije a Raúl Omil que intente narrar un poco. El problema es que para narrar
tienes que saber de verdad de los vehículos. Marca, tamaño de goma, suspensión, todas esas cosas. Y siempre le he dicho, si no te sabe la cosa, no lo digas, porque qué feo se oye una persona diciendo lo que no sabe. Corridito, Jaime. Bueno, directamente de Miami, de los pantanos de Miami, tenemos a Gerson en su Rubicon JL, que se ha portado de maravilla, gente. Ese allí ha dado mucho de qué hablar aquí, con gomas 37 y ha pasado toda la ruta. Tiene su copiloto avisándole muy bien. Gerson, un bomb. Eso lo aprendieron en la ruta, gente. ¡Eh! Dale. Estaba trepadito en la piedra, pero... Eso lo aprendieron ellos en la ruta mala aquella. No hay mal que por bien no venga, porque en esas situaciones tan difíciles como las que nos metimos aquel día, qué mejor que ellos aprendan a poder utilizar su 4x4. Búscame este passenger, ahí. Dale, ¡eso es un Rubicón! La esposa le dice que por ahí no. Ahí voy. Ahí está, búscame un poquito para allá. Busca, ajá, copiloto. El hombre está emocionado que aprendió a trepar las piedras. Quiere treparse por todas las piedras. No es nada lo que vimos. Exactamente. Bueno, y tenemos a Donald en su JKU con Ultimate Dana 60 delantero y trasero. Vamos a ver cómo le da. Ah, se fue por el bypass. Bypass. Vamos a tener que ayudar a Gerson, que está atollado en la piedra de ahí arriba. Santiago, lo apodamos Mickey Thompson ahora, porque él está enamorado de sus gomas 40, gente. De verdad que pegan increíble. El problema es el gasto en la carretera. Claro, aquí las rutas están muy distantes. Ayer guiamos 2 horas y pico para poder llegar aquí. Él no quiso darle ese uso en la carretera. Ya yo le di unos tips para ese Jeep. Vamos a ver si para la próxima vez que venga me cogió el consejo. Vamos a ver. Digo, el consejo cuesta dinero, yo no le cobré nada, pero lo que le mandé a hacer, pues sí. Así que vamos a ver si él lo hace. ¡Yeah! ¡Ahí es que es! Como pega esa goma. Bueno, y tenemos aquí a Salinas, el nuevo dueño del Jeep de Dono. Ese fue el Jeep que cuando yo estaba viviendo acá hicimos Dana 60 de Ford F250. Y a la parte de atrás, Donald, para no pasar el trabajo, no pudo conseguir el diferencial que yo quería que consiguiera y le puso un Dana 60 Ultimate a la parte de atrás. Rubicon también con transfer 4-1, el negro también es Rubicon, gente, no es sticker en el bonete. Transfer ayuda un montón y este carro es manual, 6 cambios, 3.8, 2011. Dana 30, veo ahí. Vamos a ver si tiene. Yo creo que no tiene López. Ahí él tiene que inventárselas cómo va a subir.
el cardán delantero está pidiendo ya cambio. Pero él va batallándose ahí como todo un profesional. Estándar. Ay, Dios mío, peor. Va batallando, pero duro, duro, gente. Spotter, a ver si Dios quiere y lo ayuda. Ay, Dios mío, se apagó. Como batalló ese Jeep sin lockers, gente. Increíble. Y tenemos a el bandido, Oli, representando a México. ¿Se acuerda que fue con nosotros a la aventura allá en Nuevo México? Tiene diferencial de ANA 44 adelante y atrás. Lo único que no estoy viendo es el candado funcionando del frente. Creo que ahí él lo aplicó. Vamos a ver. No está aplicando. Las trepador ya están como para 2-3 corridas más. No hay locker. Parece que va a intentar subir de corrido. Vamos a ver. Va muy lento. Tiene la curva. ¿Por dónde va, Oli? Ahora, vente, coge, ahora sí. Cógelo, no pare. Corrido. Lo que sonó es el brazo, no te preocupes. Ahí va. Y creo que él tiene el cardán también delantero hecho trizas. Otro que míralo. Se va el cardán delantero. Demasiada mucha gente dando instrucciones, vuelve loco el driver. Estoy escuchando 4 voces dando instrucciones. Ahí está Andrés diciendo, vamos a ver. Ave María, ve lo que pasa cuando una sola persona te da instrucciones, todo es más fácil. ¡Vamos, Gilberto! Rubicon 2011 automático, ANA 44, delantero, 60 trasero, gomas 40. Las gomas son marca Cooper STT Pro. No es fácil acordarse de todo de memoria. Cogido. Thank you.
hay una montaña así que está de esto no es nada, es una lomita. Pero si tú lo que quieres grabar los obstáculos, vámonos para el 15. El 15 es así chiquitico, pero dale. Pero malo, malo, malo. Dale. Y mira, siempre mojado. Ok. Mira, para acá. Humberto, para acá. Chofer. Ahí, ahora seguimos, seguimos. Chofer, chofer, chofer. Ahí un TJ ya antes, pero qué mal hecha está la varilla de la curva de arriba. Uy, están a 60 delanteros. Uy, no me gusta la suspensión. Bueno, salimos de ese primer obstáculo y aquí estamos ya esperando encontrar el siguiente. Así que vamos a ver. Bueno, y esta ruta es totalmente pozas de fango, gente. Hemos pasado varias ya. Las cadenas. Ni para tanto las cadenas, pero pozas de fango. El tipo de ruta es encajonada y fango totalmente, gente. Fango del apestoso, del bueno. Bueno, y vemos a Luna que decidió coger por el lado derecho. Tenemos el centro, lado derecho y lado izquierdo. Izquierdo fácil, centro técnico. Y derecho muy fangoso. Yo creo que me voy por el centro porque yo no quiero enfangar la caseta. Eso es lo menos que quiero yo, fango en la capota. Espera ya, yo voy a coger por ahí. Si no quieres que me levante, grite. Voy como salgo. ¿Qué va a hacer? Sí, por el fanguero. ¿Ah? ¿Lo que va a hacer es romper la capota? No importa, no importa ya. Esa es la actitud de Jaime. Driver, Donald, el driver. Cuidado adelante, no va a ser que la acelere.
yo voy a tratar con la ayuda de Raúl, ya saben los chingones también que es. Vamos a ver, a lo mejor nomás es el mono y no cure. Go, 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 go. Yeah, dude. That was great, man. Bueno, y continuamos nuestra ruta y vamos en búsqueda de otro obstáculo más. Vamos a ver qué conseguimos. Hay muchos durante todo el camino, así como este que ustedes están viendo aquí al frente, pero nada difícil. Los difíciles están donde nos paramos y grabamos.
Gente, y son las 12 del día y de verdad que no hemos parado, seguimos corriendo y corriendo. Estos caminos son gigantescos y están muy buenos, entretenidos, bonitos y tienen su dificultad mediana. Bueno, y llegó la hora del lunch break y vamos a ver qué tenemos para almuerzo dentro del Jeep de Jaime. No sabemos. Pueden aparecer langostas, camarones, ribeye. Ajá, no hay pulpo. Así que yo creo que lo que nos vamos es de fritanga, gente. Fritanga, vamos a ver qué hay. Bueno, y aquí estamos almorzando y estamos con un suscriptor del canal. ¡Hey! Dime tu nombre. Edgar Silva, de Monterrey, Nuevo León, México. Ajá, saludo a la gente de México. Ahí tienes un compatriota, Oli. Ajá, Oli de allá. Sí, Oli de allá. Ah, qué bien. Estamos disfrutando un rato. Y el grupo de él fue el que uno de los G se volteó. Ahí lo van a ver en el video. Una pena, ¿verdad? Pero lo pudieron rescatar, sí, fácil, ¿verdad? Sí, salió bien. Lo enderezaron bien. Y vámonos. Sí, sí. Así que bien. Seguimos comiendo aquí. Tenemos a Donald comiendo. Bueno, me lo invitó. ¿Cómo le llaman a eso en México? No, güey. Este hot dog me lo dieron ellos. Este ¿Pero les... cómo se llama? Ah, hot dog con papitas. No, allá se llama perro caliente. Ah, bueno, con dos pagos. Es que esto es un mexicano, mexicano americanizado. En México le llaman, ya todos hablan inglés, güey, hot dog. Ah, bueno. Hot dog. Bueno. Somebody has to be inside. Boy Customs. Bueno, y ahora vamos a la segunda parte de la ruta. O sea, fue la mitad. Almorzamos. Vamos ahora a la otra parte. Aproximadamente 2 horas y media para salir. Bueno, y acabamos de encontrar tremendo problema, gente. Mira lo que hay ahí. Árboles caídos en el medio y nosotros no pasamos. Y alguien que me adivine quién va a salvar la situación de ese árbol caído. Porque la sierra de gasolina, le gastamos la gasolina. Así que hace falta la Baby Romy de Jaime. Así que vamos allá. Bueno, y por primera vez Jaime dijo que no.
Le cogió miedo al bulto. Yo le dije, no, voy a buscar otra de Home Depot. Vengo ahora. Ah, mira. Puede que se saque algo debajo de la manga, gente. Jaime es como los magos, que todo lo aparecen. Un sombrero de copa y mira, Omir se cree que con ese machete va a hacer algo.